El senador Rafael Agunen expresó que los loretanos no vamos a aceptar que se propicie una especie de monopolio al permitirse que solo llegue a ese departamento la señal del canal del Estado. Tenemos ahora un rápido recuento de los sucesos nacionales. El presidente del Banco de la Nación, Carlos Delgado, calificó 1984 como el año de afirmación financiera de esa entidad bancaria, mencionando un récord histórico de recaudación que a diciembre bordeará los 8.600.000 millones de soles. Defensa Civil comunicó hoy que el huaico caído en la localidad de Chanchamayo, en Junín, el 25 de diciembre, se debió a las fuertes lluvias en la Sierra Central, que produjo un embalse en la parte alta de la quebrada Ayala, en La Merced. Las Cortes Superiores de Justicia en el país eligieron en sala plena a sus futuros presidentes a partir de 1985. Entre los vocales superiores que fueron elegidos como tales figuran Hermenegildo Ventura Guaigua, de Ayacucho. La ceremonia de instalación será el 2 de enero. Ya se encuentra en circulación el segundo número de la revista Mensaje de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Periodistas, FIAP. En ella se destaca un análisis sobre la teología de liberación y otro en torno a la última novela de Mario Vargas Llosa, La historia de Maita. Acción Popular elegirá mañana en todo el país a sus precandidatos a senadores y diputados. Para senadores por Lima figuran Luis González Cacho, Edmundo del Águila y Leila de Castro. Para diputados, Osvaldo Vázquez Serna y Cleofe Galindo de Samamé. El cuerpo diplomático acreditado de nuestro país presentó hoy su saludo al presidente Belaúnde Terry con motivo de Año Nuevo. Belaúnde, que estuvo acompañado del gabinete en pleno, recibió también el saludo del cardenal Juan Landazuri y miembros de la Fuerza Armada. El decano del cuerpo diplomático, el nuncio apostólico Mario Tagliaferri, expresó su deseo de prosperidad para el pueblo peruano en el Año Nuevo. Los trabajadores del Senado festejaron también la llegada del próximo año con una singular fiesta que organizaron en la Galería de los Expresidentes de esa rama legislativa. La reunión fue organizada por el organismo representativo de los trabajadores y fue amenizada por un conjunto musical. También disfrutamos de una amena fiesta los trabajadores de Producciones Panamericana y Panamericana Televisión. La reunión se realizó en el set principal de esta empresa. En el acto estuvo presente el presidente del directorio de Producciones Panamericana, Genaro Delgado Parker, y otros ejecutivos de la empresa. Y hoy fue también el último día de labores de este año para miles de trabajadores de la administración pública. Los trabajadores despidieron el año viejo y festejaron la llegada del año nuevo, arrojando papel picado desde lo alto de los edificios de las reparticiones estatales. Y ahora sí tenemos la cotización del dólar el día de hoy, 28 de diciembre de 1984. Dólar oficial, compra, 5.681 soles 77 centavos, sube 120. Venta, 5.710 soles con 18 centavos. Sube 120 soles. Dólar certificado, compra, 5.752 soles, sube 123. Venta, 5.887 soles, sube 121. A continuación damos paso a nuestro informe meteorológico del día de hoy. Así termina la última jornada de la semana de 24 horas transmitida a nivel nacional por 12 filiales y 110 repetidoras de Panamericana en todo el país. Gracias, que tengan un feliz fin de semana. Hasta el lunes. Panamericana Televisión presentó desde el Centro de Noticias 24 horas.